es algo que me preocupe ni que me fije mucho en ello. Yo todo lo que pase ahora es, ya lo dije el otro día y lo repetiré hasta el último día, todo es circunstancial. A mí me encantaría estar en esta posición y mantenerla y poder seguir sumando puntos y conseguir nuestro objetivo prioritario, que es entrar ahora mismo en Europa, porque está claro que lo tenemos ahí, que ahora dependemos de nosotros mismos, que si hacemos las cosas como las estamos haciendo, seguramente seguiremos sumando puntos, pero yo no vivo pendiente de quiénes son los rivales con los que tenemos que disputar esa opción, ¿no? Tenemos tanto rivales por encima, como es el Villarreal, como otros que están ahí pegados a nosotros, y que dos partidos ganados o perdidos te pueden influir de manera determinante para estar arriba o estar ahí abajo, ¿no? Creo que estamos en un momento de la temporada en el que hemos llegado, en muy buen estado, en todos los sentidos. Creo que es verdad que podemos tener algún tropiezo, porque es obvio que lo podemos tener, pero la línea que estamos marcando desde el principio de temporada es verdad. Hemos tenido tropiezos, hemos dado pasos atrás, pero luego hemos dado tres hacia adelante. Y el crecimiento que estamos teniendo y la progresión que está teniendo este equipo, yo creo que es para valorar, ¿no? Independientemente de que al final podamos conseguir el objetivo o no, yo creo que la progresión es buena, es adecuada, superamos dificultades enormes como ahora la de Adán o como fueron los otros casos, como la eliminación de la Copa con el Cádiz, situaciones de partidos puntuales que no hemos jugado bien o que hemos perdido, pero si vemos las cosas con perspectiva, que es como hay que verlas, creo que vamos creciendo, vamos mejorando y que nuestro futuro es optimista y que podemos verlo así, ¿no? Y desde luego, lo que menos me preocupa, te lo digo de verdad, es lo que puede hacer el Sevilla o el Villarreal o los que vienen por detrás, el Celta. Evidentemente, si pierden, pues mucho mejor, porque nos darán más margen a nosotros, pero no vivo, vivo de la realidad y de mi equipo. Montela, o un poco más. No sé si de ánimo también y de espíritu, pero yo ya sé cómo funciona esto del fútbol, así que nunca se me ocurrirá sacar pecho por nada, porque al final siempre te ponen en tu sitio las circunstancias, y en esto del fútbol hay muchísimas circunstancias que tú no puedes controlar, ya con lo que haces tú no puedes controlarlas y menos con lo que hagan los rivales, ¿eh? Por lo tanto, siempre seré cauto y seguramente eso será una lección que ha aprendido Montella, que seguramente quizás no la vuelva a cometer, una imprudencia en ese sentido, ¿no? Pero que yo no le doy tampoco ninguna importancia, de verdad, porque todos nos equivocamos en un momento determinado, decimos cosas inconvenientes y luego te tienes que callar, ¿no? Pero bueno, son cosas que no le doy ninguna importancia.